sé que hay, quiero llamarlo correctamente, que son condiciones para poder obtener su SIACAP solidario. Yo no sé si nos puedes hablar un poco de esas excepciones, excepciones, condiciones. Sí, son estos escenarios que están claramente identificados para las personas que van a hacer su solicitud. Tienen que cumplir con una de estas condiciones. La primera sería que tenga, o sea, un servidor público que tenga ya sea cónyuge o hijo en un estado laboral suspendido o cesado. Okay. La siguiente sería un servidor público que le falten 12 meses, okay, o sea, un año, para que llegue a su edad de jubilación. Y la tercera sería un ex servidor público que esté actualmente laborando, que esté en el sector privado y que esté en condición laboral suspendido o cesado. Así que si entra en una de estas categorías, puede aplicar al SIACAP solidario. Correcto. Dentro de todo, creo que vamos a empezar como con lo más básico, que es, ¿dónde debo registrarme para solicitar mi SIACAP solidario? ¿O dónde ingreso? ¿A dónde voy? ¿Cómo hago para poder obtener mi SIACAP solidario? Así como otros trámites que estamos impulsando en la transformación digital del Estado, el portal único del ciudadano, panamadigital.gob.pa, dentro del portal van a encontrar el trámite de SIACAP solidario. Lo que tienen que hacer es registrarse en la plataforma, o si ya tiene un registro, un usuario y contraseña, usted entra a la sección de trámites en línea y ahí busca SIACAP solidario. Y fácil acceso, puede ver el trámite. Otra alternativa es en la misma página de inicio de Panamá Digital, hay un banner nuevo que pusimos, bien bonito, que para poder solicitar el SIACAP solidario. Que es otra opción, ¿no? Sí. Yo quiero recordarles a todos los ciudadanos que nos están viendo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en @IGESinnovación, en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y, ya LinkedIn también. En donde también van a poder ver todo este tipo de información, recordándoles que nosotros, pues en la mayoría de estos trámites, nosotros ofrecemos la plataforma tecnológica, más no somos quienes regulan más que nada todo este tema, y recordarles que todo lo de SIACAP solidario pues está reglamentado por la ley 191 del 18 de diciembre del 2020. Súper importante eso. Nosotros lo que queremos en verdad es poder orientarlos, poderlos guiar para que puedan, para poderles agilizar su vida. Ingeniero Tomás, dentro de las preguntas también que nos hacen es, ¿cuántos afiliados serán los que estarán solicitando el SIACAP solidario? Bueno, muy buena pregunta. Un cálculo alrededor de 85, 86 mil beneficiados pueden solicitar su SIACAP solidario que cumplen estas condiciones que hablamos anteriormente. Okay. Esto es una gran cantidad de personas que van a recibir esta ayuda solicitando parte de los ahorros que tengan en el SIACAP. Total. Bueno, acá dentro de las preguntas también que nos hacen es, ¿cuántos millones de dólares estarán circulando en la economía a nivel nacional? Esto es una pregunta totalmente mera neta de SIACAP, sin embargo, pues nosotros podemos aclararla sin ningún inconveniente. Sí, tomando en cuenta que gran cantidad de estos 85, 86 mil que mencioné anteriormente pueden solicitarlo, si ese es el caso, estamos hablando entre 90 a 100 millones de dólares. Wow. Que van a entrar en el corto plazo a la economía. Yo sé que como tú hiciste el trámite, pero es súper importante que el ciudadano sepa desde ya, cuál es el porcentaje máximo y quién podrá retirarlo. Porque, ¿sabes? A veces piensan que es por error del trámite y todo lo demás, pero sí es necesario que sepan desde ya cuánto es lo que pueden retirar. Ok, muy bien. Está establecido que hay, según el escenario que aplique, un máximo, un porcentaje máximo que se puede retirar del ahorro. En el caso de los servidores públicos que le falten 12 meses para llegar a la edad de jubilación, tienen un tope del 70%. Pueden pedir
el 70% o menos. O sea, en el formulario digital ustedes pueden especificar qué porcentaje quieren retirar. Del mismo modo, para los otros escenarios que yo estuve explicando anteriormente, que conversamos, el máximo es el 50%. Okay. Lo bonito del formulario, del trámite digital que hemos hecho, todas las validaciones, tanto con el Tribunal Electoral, tanto con SIACAP y demás, para que sea lo más fácil posible para el ciudadano, se completa la mayoría de la información automáticamente, okay. Te da los saldos, uno pone nada más el porcentaje que quiere retirar y te calcula todo, las tasas y todo lo que se va a recibir en mano, todo va a estar ahí claramente para que las personas lo sepan. En caso tal de que el ciudadano tenga algún inconveniente, no solo con el trámite, pero son dos temas totalmente apartes. Por ejemplo, si el ciudadano tiene un inconveniente con el mismo trámite o para registrarse en Panamá Digital, ¿qué puede hacer? Ok, Panamá Digital, hemos estado trabajando bastante en lo que es la experiencia de usuario, especialmente en la parte de registro. Hemos hecho grandes mejoras para que ahora los ciudadanos puedan registrarse ya teniendo su correo electrónico o su cédula. Es mucho más fácil recordar la cédula. A veces sabemos que los ciudadanos pueden olvidar el correo o pusieron un correo que tienen varios correos y pusieron otro. Entonces hemos mejorado todo el tema de la recuperación de las contraseñas para que se pueda autogestionar. El ciudadano pueda, con PIN de seguridad o con pregunta secreta o con cuestionario de preguntas relacionadas a, digamos, a la persona, puedan recuperar su contraseña y recuperar ese acceso y su historial de trámites. Okay, así que, interesante. Por esa parte, siento que hemos dado muy buenos pasos para que el portal sea cada vez más fácil de usar para la ciudadanía. Ok, y si el ciudadano tiene algún tema con su porcentaje o algo así, que ¿cómo se contacta con el equipo de SIACAP? Ok, lo que yo podría recomendar, porque la idea del trámite es que las personas no vayan a las oficinas personalmente, tratar de evitar todas aglomeraciones o facilitarle la vida a las personas, es que se puede hacer mediante llamar a las oficinas de SIACAP, porque tiene que ser un caso muy particular de que, por ejemplo, que la persona sepa cuánto tiene de ahorro y no le salga esa cantidad en el cálculo, tengan alguna duda de ese tipo, porque el trámite está tan automatizado que esos serían los mínimos casos. No debería pasar muy seguido, pero definitivamente siempre no todo es perfecto y puede haber alguna excepción. Así que llamando hacia acá, con gusto lo atienden y pueden resolver las dudas que tenga. Ingeniero, yo sé que ya usted comentó esto, pero aquí uno de nuestros seguidores nos pregunta, si yo tengo un monto en calidad de ahorro por ser servidor público, ¿cuáles serían los documentos y procedimientos para retirar ese dinero? ¿Hay que tener alguna cuenta disponible o se puede retirar en qué forma de pago? Bueno, esto es una parte que tiene que ver con el Banco Nacional. Hasta donde tengo entendido, una vez que ya se emite el certificado del SIACAP Solidario, que es el producto de la aprobación del trámite, uh-huh. y se va al banco, se ponen de acuerdo si quiere un depósito, un ACH, o si quiere ir a la caja, o si quiere un cheque, con un ejecutivo del Banco Nacional, y cualquiera de las formas que ellos tengan de poder hacer el pago, se puede coordinar en el banco. Ingeniero, yo sé que cuando uno realiza el trámite, el sistema te genera un código o un número de verificación. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué debe llevar el ciudadano al banco? ¿O cómo funciona una vez llega al banco? Correcto. El trámite, al final, luego de aprobado, como mencioné hace poco, emite un certificado que es un PDF. Okay. En ese PDF está toda la información y aparte, como bien mencionas, un código único, okay. que es un código incremental que del sistema que tiene el banco y SIACAP, de manera que el ejecutivo lo pueda buscar en el sistema y va a ver toda la información. De igual manera, el documento PDF también cuenta con un código QR de seguridad que está encriptado para todo el tema de seguridad, ciberseguridad, y como todo esto también está relacionado con dinero, información, así que tiene que tener todas las medidas y eso es lo que hemos procurado hacer. Ingeniero, dentro de una de las preguntas que hemos visto en redes sociales está el tema de si yo
puedo crear un usuario en Panamá Digital y sacarle a un conocido, realizarle el trámite del SEACAP a un conocido. ¿Eso se puede? No se puede.